La crisis de la formación del periodista no se da justamente con las nuevas tecnologías. A veces se da porque tiene demasiado fe en las nuevas tecnologías. Ojo con eso, ¿no? Sí, uno puede decir que hay una crisis del periodismo, como pasó en Irak, que mediante las weblogs, pero fundamentalmente con las cámaras digitales, se rompió la censura del Golfo, por ejemplo, ¿no? Y se habló de un periodismo sin periodistas. De golpe apareció algo de costado, digamos, incluso con teléfonos satelitales, ¿no es cierto?, que enviaban en vivo y en directo lo que estaban haciendo, trabajado por tipos que eran legos. Entonces se habla de periodismo sin... No es periodismo sin periodistas. Yo creo que más importante es lo que pasó con las weblogs, que los periodistas escribían un artículo para el diario según el contrato de lectura del diario, que el contrato de lectura es la relación que establece con el lector, y después escribían en su weblog lo que pensaban ellos, y no coincidían las dos cosas, ¿no? Como forma de crisis del periodismo y de la información, ¿no? Yo creo que está habiendo cambios en el formato de los diarios online. En primer lugar, el diario online fue una copia del diario gráfico, que ya ahora se nota fuertemente cambios. O sea, el soporte determina el cambio, y determina el cambio. Determina el cambio en lo que es la primera plana. Por eso todavía el diario tiene que poner la primera plana, ojo, ¿no? En la primera plana, en la estructuración de la noticia, en la publicidad, donde hay una crisis fuerte porque no es una publicidad que se vea, se elude, digamos, ¿no? Pero en este momento ya se separó bastante el diario online. Pero eso lleva su tiempo, ¿no? Los formatos generan cambios notables en los sistemas de escritura, en los géneros de información, en los géneros de comunicación, etc. Y yo creo que eso es un proceso que hay que seguir realmente. Además, que es un proceso en el cual hay que inventar. El desarrollo del infodesign, del diseño de información, es muy exquisito y está pensado como una cosa a través de la cual la gente se va a comunicar más. Pero si vos lo ves, las competencias que se necesitan para entender el infodesign, y son por lo menos de un secundario completo, y a veces más. El problema de la documentación, yo creo que no es tanto el manejo de las máquinas, o de los aparatos, digamos, sino que es la claridad con respecto a cuál es el lugar de las nuevas tecnologías en la documentación. Entonces, soy claro, yo no puedo documentarme sobre América Latina a través de Encarta. Y en Internet puede ser que encuentre muchas cosas, pero puede ser que en una primera instancia, en una búsqueda, no me encuentre con información básica sobre los países dependientes. Yo creo que acá se ha generado, por razones de mercado o de marketing, una confianza ciega en las nuevas técnicas de información. Yo no soy apocalíptico, las uso, pero a mí me parece que realmente hay un descuido con respecto a lo que es Internet como fuente de documentación. Pero tampoco hay una sistematización de cómo debe ser utilizado ese instrumento. La cultura digital lleva a eso, lleva a formalizar y a que te formalices, y no deja de ser una forma de disciplinamiento y de control social. Entonces, ojo, las críticas que aparecen a cierto tipo de software ahora están en ese plano de decir, bueno, pero esto me está conduciendo, me está educando a pensar, a armarme de cierta manera, pero me impide pensar en otra. Entonces sí, yo creo que hay un peligro de formalización que impide romper, o sea, que impide esa cosa que tuvo siempre la cultura del hombre de salirse de binarismos y entrar por otro lado.